Pudimos ver lo que es la planta de tratamiento del río Tartagal, una obra que yo la defino como icónica por su importancia, por la magnitud, por la inversión y por lo moderna de la obra. Hoy, para que ustedes tengan una idea, la planta vieja de Tartagal produce alrededor de 400 metros cúbicos por hora. 400.000 litros por hora procesa agua que se toma del río Tartagal para convertirla en agua potable. Esta nueva planta tiene capacidad de producción de 800.000 litros por hora, con una calidad totalmente diferente, de última tecnología, que va a permitir no solo mejorar la calidad, sino la cantidad. Con lo cual vamos a pasar de una producción de 400, 450 metros cúbicos hora a una producción de 1.000.000 de metros cúbicos hora. Esto claramente significa el aporte a estas soluciones que decimos son las acciones que suman a la solución del agua en Tartagal.